Charlie, un apoyo, Sergio. Quédate aquí. Sí. Esto yo, ¿no? Estírala. Bien. Un apoyo, García. Tú metas una diagonal. Quédate aquí. Vale. ¿Está claro? ¿Cómo va? Toma, Charlie, quédate. Busco Dioni, sale ya Eneko. Eneko, juegas. Eneko, ¿puedo jugar por fuera o por dentro de la diagonal? No lo entendisteis porque estuvisteis hablando 10 minutos. La gente está bastante confiada, ¿no? Yo creo que tenemos bastantes opciones de sacarlo adelante. Sabemos que tenemos que ir ahí a marcar y oye, como te digo, el equipo está muy confiado. Tenemos ganas de que llegue ya y ojalá se dé el caso de subir. Bueno, por el resultado, obviamente, ellos parten con ligera ventaja, ¿no? Y oye, ellos plantearon un partido muy, muy táctico, lo hicieron muy bien y la verdad que, como te digo, que ellos parten con esa ventaja del gol que nos metieron y, bueno, nosotros sabemos que allí tenemos que ir a meter, así que con esa idea vamos. Sabíamos que ellos tenían dos bajas importantes, ¿no? Los dos laterales y sí, planteamos el partido por esos derroteros y bueno, creo que en ese sentido estuvimos bastante bien y oye, la pena fue no haber enchufado alguna más, que solo fue la de Diego. Estuvimos bastante mejor, más cómodos con el balón y bueno, ellos igual se echaron un poquito más atrás, ¿no? que la primera parte, porque obviamente se vieron con ese gol en el filo del descanso y bueno, tuvimos más posesión, intentamos generar más ocasiones y bueno, llegó la de Diego que nos da mucha vida. Sí, es algo a lo que nos tenemos que agarrar, ¿no? Llevamos, durante la liga creo que fueron 10 victorias fuera del Tartiere y bueno, pues es un aliciente más y algo a lo que agarrarnos para creer, ¿no? Y que la gente crea que podemos ser capaces de conseguir una victoria allí. Un poco de todo, ¿no? También, oye, mi labor es obviamente defender, ¿no? También hay que ocuparse de labores defensivas y bueno, obviamente ahí hay que salir a muerte a por ellos e intentar hacer un gran partido. Sí, sabemos que ellos arriba tienen gente muy dinámica y de hecho el gol de ellos llegó de esa manera, ¿no? Un robo y dos, tres toques, un centro increíble y la verdad que bueno, que tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Mis amigos ya las compraron ya hace bastante, ya tienen todo el viaje planeado y bueno, simplemente decirle a la gente que viaje que bueno, que es todo un privilegio, ¿no? Tenerlos a tanta gente detrás, ver a esa gente que está haciendo acampada en el Tartiere esperando por una entrada y oye, ojalá les podamos dar una alegría el domingo. Puede ser, sobre todo en estas eliminatorias que son tan, tan igualadas, el balón parado pues es un aspecto que es muy importante, ¿no? Que puede decantar una victoria o una derrota. Ojalá que el domingo pues oye, estemos mejor y ojalá podamos enganchar una buena jugada de esas. Obviamente solo pensamos en Cádiz, si no, no hay más vuelta de hoja, solo pensamos en 90 minutos ahí a muerte, que 90, 120 los que sean y hay que sacarlo todo. Bueno, yo al equipo lo veo físicamente muy bien, la verdad que no, por ese aspecto no hay preocupación de ningún tipo, yo creo que llegamos en plenas condiciones y en ese aspecto estamos muy bien.